a Dios y deseamos muchas bendiciones para las personas que sintonizan Canal 11 en este momento. Amaneció bien nublado aquí en la capital. No sabemos cómo está en los departamentos. En muchos de los lugares está lloviendo fuertemente y aquí solo ha caído una breve brisita. Pero bien, gracias a Dios que ya está el invierno, ya la sequedad va a pasar y vamos a mojarnos todos aquí esperando el invierno. Buenos días, Jordani, ¿cómo estás? Buenos días, Morena. Hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Bueno, es viernes, se vale prácticamente de todo. Y es que algunos, a pesar de que sí llovió en varios puntos de nuestro país, la queja es esta, pero si no ha refrescado nada, fue solo una brisita y ya estuvo bueno. Pronto esto estará incrementando, la verdad que a veces nunca estamos tranquilos, o mucho calor o mucha agua, pero aprovechando de que ya caen las primeras lluvias, quiero compartir con ustedes la siguiente noticia, es que Nicaragua está en alerta epidemiológica. ¿Qué ocurre con las lluvias? Si el gobierno llama a incrementar las medidas sanitarias ante el aumento de Zika y dengue. ¿Por qué? Pues porque la entrada del invierno de estas lluvias es propicia para la reproducción del mosquito Aedes aegypti, el mosquito transmisor de estas enfermedades. Bienvenidos, es viernes, mucho que compartir. Es viernes de Sexualidad al Día. ¿Y de qué estaremos hablando? Carlita, buenos días. Buenos días, ¿cómo están todos? Yo estoy contentísima, como ya lo dijiste, hoy es viernes, ya casi finalizando la semana y empezando el fin de semana con todos los planes que uno tiene. Usted no se puede despegar de su revista Al Día porque hoy vamos a estar hablando de el estrés. Produce un poquito de disminuye el deseo sexual. Vamos a estar hablando con la licenciada Iris Leiva, pero ahorita quiero entregarles noticias que tenemos empresariales. Adelante. Bueno, pequeños problemas técnicos, pero usted no se preocupe, sí, los empresariales están ahí un poco tímidos hoy, pero sí. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice el público? Se estaban preguntando por ahí. Sí, ¿será que afecta el estrés, los problemas en casa, los problemas económicos? Todo esto le puede llegar a usted a afectar y que no le rinda su Ferrari a la hora de estar con su pareja. Bueno, prepare todas sus preguntas, consultas, todo lo que necesite usted para que ahora que estemos compartiendo con la especialista Iris Leiva, usted pueda consultar de todo. Por supuesto, le recordamos línea en estudios 1 y línea de mensajería de texto exclusiva para mensajes. Y ahora sí nos vamos con nuestro bloque de noticias empresariales para este viernes. Adelante. Institución conocida hasta hoy como Fondo de Desarrollo Local se ha transformado en Financiera FDL, lo cual generará más oportunidades al pueblo nicaragüense para que sus proyectos y emprendimientos se conviertan en realidad. Tenemos muchas alianzas con empresas nacionales que nos permiten a nosotros ofrecer nuestros servicios mejorados con asistencia técnica, con comercialización y también con el ofrecimiento de equipos para los pequeños industriales y ofrecimientos de equipos y maquinaria también para el sector agropecuario. Ahora FDL presentará nuevos y mejorados servicios como préstamos, pagos de remesas, microseguros, transferencias de dinero y mucho más. Además, tiene vínculos con instituciones nacionales y extranjeras para la captación de fondos con otras organizaciones afines. Excelente información, Giselle, ahí teníamos el ámbito empresarial, pero pasamos con notas informativas y es que Marianilia Gutiérrez se fue a recorrer los mercados para ver cómo ha estado la venta de electrodomésticos, sobre todo los abanicos y ventiladores. Los comerciantes aseguran que esta temporada fue la mejor, todo a causa de los intensos calores. Veamos. Los comerciantes de electrodomésticos, la venta de abanicos y ventiladores ha incrementado gracias a las altas temperaturas que se registran en el país, pese a las recientes lluvias. Los precios dependen de las marcas, tamaños y hasta estilos. Tenemos abanicos de 280, tenemos de 490, tenemos de 600, de 550, va dependiendo de la variedad del abanico. Quería salir. ¿Ah? Tan caro.
Algunos compradores aseguran que los abanicos y ventiladores están caros, pero los comerciantes dicen que los precios se mantienen con respecto al año pasado. Al día se venden alrededor de 30 abanicos y ventiladores. Meses atrás solo se vendían 10, según ellos. Noticias entonces para los que venden abanicos, qué bien. Es que el calor con un abanico no dábamos abasto en la casa. Ay, sí, definitivamente. Ahora prácticamente necesitamos dos ahí en tu cuartito, uno y a veces hasta tres. Ayer les presentamos cómo hacer un aire acondicionado casero. Me decían, ¿pueden muchachos repetir otra vez? Bueno, si usted quiere ver nuevamente cómo realizar un aire acondicionado casero, entonces visítenos en nuestro fanpage o recuerde buscarnos en YouTube. Busca como Revista al Día con la fecha del programa en el cual le presentamos esa nota y usted ahí va a poder darle play todas las veces que quiera hasta que le salga su aire acondicionado. ¿Sabes qué? Casero. ¿Saben qué? Vamos a mover el mololongo hoy. A mover el mololongo. Hoy se viene desde Granada, un excelente grupo. Más adelante estará con nosotros Nicoya. Atentos, prepárense, porque sí vamos a bailar con ellos. Esto será más adelante. Mientras tanto, Carla, vamos. Por el momento vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con su Revista al Día. Mi no poder mololongo todavía. Ni tampoco. Vamos a la pausa. Día de tu cumpleaños, desearte lo mejor quisiera y decirte que ojalá cumplas muchos más en el día de tu cumpleaños. Quiero hablarte todo lo que siento. Te dedico un madrigal, mi vida, tú como una cruz en mi pecho, tú como una flor. Al día, TVR. Muy buenos días, amigos, a todos los que ahorita mismo nos están sintonizando. En este momento no pueden perder el tiempo. Tienen que marcar ahorita mismo asterisco 1090. Asterisco 1090, this is la Movistar, porque el día de hoy traemos mucho para vos. 5,000 billetotes, 5,000 billetotes te podés ganar solo por marcar asterisco 1090 completamente gratis. El día de ayer se llevó los 3,000, doña Yosira, del lado de Managua. Hoy andamos buscando cómo premiar otro rey más, así que ponte las pilas. Ahorita mismo tenés que marcar asterisco 1090 y doy doble de chance porque en este momento yo vengo buscando cómo dar en esta hora de programación 6 recargas. Y vos, que si tenés en tu número telefónico el 7, el 5, el 6, podés tener doble chance. Solo aligerate, marcame asterisco 1090, asterisco 1090. Acordate, todos los días estamos dando dinero en efectivo. Hoy son 5,000, el lunes son 10,000, así que tenés mucho que ganar. Y acordate, un carrito nuevo, querés olvidarte de andar en bus, es tu oportunidad. Marcame ahorita mismo asterisco 1090. Seguimos ahora con los chicos en Revista al Día. Muchísimas gracias, Dianita. ¿Y usted qué espera? Vaya, envíe su mensajito para que pueda salir ganador en este día con todos nosotros y por supuesto con Dianita, que todas las mañanas viene regalona. Familia, atención, porque ahora sí nos vamos con nuestra especialista. Es viernes de Sexualidad al Día y hoy se encuentra ya con nosotros una de sus favoritas y consentidas, la licenciada Iris Leiva, para hablar hoy sobre, ¿cómo podríamos decirlo?, las diversas causas que afectan la pérdida del deseo sexual. Licenciada, ¿puede ser así? Sí. Las preocupaciones del día a día nos afectan. Sí, porque buenos días a todos. Y realmente el estrés, como lo habían anunciado al inicio, es una de las causas. Una de tantas causas sobre lo que es la disminución del deseo sexual que dan las parejas. Pero fíjense bien que es importante que le pongamos énfasis a esto, porque parte de la pérdida también de los sentimientos hacia el otro y la gana de no seguir es porque vas perdiendo ese deseo tan importante por el cual te enamoraste y te gustaba aquella persona. Entonces, una de las primeras cosas por las que te va causando la insatisfacción y la pérdida del deseo
el alcohol, las drogas o el consumo de medicina que ya sean ansiolíticos, antidepresivos, todas esas cosas, pero en exceso, ¿verdad? Porque también el antidepresivo es uno de los que puede ayudar a quitar este trastorno que se va presentando en las parejas. Esa es una de las consecuencias que lleva al consumir mucho alcohol, mucha droga, y además de eso, otra de las causas que baja el deseo y el apetito sexual en las parejas también es el medio ambiente en el que nosotros nos estamos conviviendo. Sí, porque pasa de que, lo hemos hablado varias veces, pero es importante repetirlo, las parejas deben de vivir solas, pero desgraciadamente pasa de que no tenemos dinero para comprar una casa y entonces nos vamos a vivir con la suegra del uno, la suegra del otro, con el familiar, y entonces vivís con aquella cosa que no podés... Que estás tornando tóxico, no podés, no te sentís libre. Sí, no, y además de eso, ¿cómo vas a estar vos pendiente de vivir una sexualidad plena cuando sabes que en el otro lado está tu tía durmiendo y al otro tu abuelo? No más atrás no hay, a gusto porque todo el mundo te escucha el show. No hay libertad. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces se va haciendo un estrés grande. Ahí va, entre el estrés, te va ocasionando un estrés. Y además de eso, el trabajo. Fíjense que es tan importante tener trabajo, pero el trabajo es para vivir, no hay que vivir para trabajar. Y cuando vos venís, le dedicas todo el tiempo al trabajo, entonces te vas acumulando todo un cansancio físico que lo menos que querés llegar a la casa es hacer el amor con tu pareja. Y aquella persona tal vez anda de lo más relajado, tiene un trabajo diferente, que quiere meterte mano y no puede porque vos andas muerto o muerta, y entonces es cuando te das cuenta de que eso va bajando y ya la otra persona no quiere estar contigo. Y es importante que le pongamos una alerta a esa situación, porque la gente piensa y dice, ah, es que solo pensás en sexo. Oye, entonces, ¿para qué te casaste? Pensás sí. En eso porque para eso te casas. Así es, lo único que tenés que ser ordenado y las cosas como se deben, con calma. Pero cuando vas perdiendo esta parte importante de la relación en la pareja, hay que ir a terapia de inmediato. Ahora, otra, Jordani. Ahora, dice, quiero hacer... consciente porque dice, te casás para ir a darle entonces. No, es así. A ver, no, claro que sí. No, muy sí. Necesariamente. Muy necesariamente. A ver, les voy a explicar por qué. Vos mirás a esa persona pasar ahí. Si yo soy mujer y miro pasar a un hombre guapo, como me gusta, yo digo, qué lindo que está. Yo no estoy pensando, en ese hombre para que vaya a misa conmigo. Yo quiero, después de amarlo y todo, poder ir a misa, a la iglesia, al culto, donde sea, sí, para formar una relación de pareja. Pero así pensó usted cuando vio a su prometida. Obvio, no, ¿verdad? Pero le pregunto, cuando lleguen todos esos problemas, no lo sé. Entonces, ¿cómo tratar de abordar o solucionar cuando, por ejemplo, Carlita tiene el trabajo pero está relajada, pero el otro viene, su servidor, y apenas cierra los ojos, la maquinita esta que no, uno no le puede dar off, empieza y que no lo apague, que en esto y que en lo otro y que en lo otro? Entonces, ¿cómo tratar de abordar eso? A partir de ese instante usted puede contactarse con nosotros, únicamente estaremos recepcionando sus llamadas directas. Carlita, licenciada, ¿qué piensa? ¿Tenemos ya? Ok, luego nos da respuesta. Atención a la llamada. Muy buenos días. Aló, buenos días, lo escuchamos. Aló. Adelante, lo escuchamos. ¿Está al aire? Está al aire. Mire, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias. Gracias. Hola, Roberto, de aquí de Carazo. ¿Qué tal, Roberto? Díganos, ¿cuál es su pregunta? Es bonito el tema que están tocando. Ve, la cuestión es la siguiente. Cuando las relaciones de pareja existen, ¿verdad? Como le dijera yo, bien comunicativa esta relación, una pareja comprende a la otra. Pero ¿qué pasa? Sin ofender a ustedes las dos que están ahí, ¿verdad? La mujer cuando ya anda con noviazgo, con otra gente, o anda con algo llamativo, como acaba de decir, la que está en medio de ustedes, ya el de la casa lo hacen a un lado, ya se mira cuando la manera es de una forma despectiva. Bueno, muchísimas gracias a Roberto por su comentario. ¿Qué le responde, licenciada? Sí, pero es que tiene mucho que ver también el trato que se da, que esa es una de las otras causas que lleva
al ir perdiendo el deseo sexual. Porque si vos tenés, no, interesarse por otro es lo último, porque una mujer se interesa por otro hombre cuando en la casa el hombre la está tratando mal. No digo que sea correcto, definitivamente tenés que terminar una relación y empezar otra, limpiar tu corazón para poder realmente, esas personas que hoy termina una relación y mañana andan con otra o vuelven con su ex, esa, andan más perdidos que perrito en procesión y deben de curarse primero. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la pareja es desatenta? Y estamos hablando de ambos, no solamente de uno. Tenemos llamada en el estudio, vamos a atender la llamada. Buenos días, lo escuchamos, adelante. Soy Manuel de la Carretera Masaya. Díganos su pregunta. ¿Qué puedo tomar para estimular? Porque está un poco muerto ahí el camarón. ¿Qué edad okay, tiene? Perfecto. Sí, ¿qué edad bueno, tiene? Recuerdo que nos decía el doctor Espino que no necesariamente es que el camarón sí, se ayude. Sí. Bueno, esto ya es por complicaciones no, físicas. Sí, esto ya... ese no es un desánimo. No es falta de deseo. No es deseo. Ese es un problema de disfunción eréctil que se trata con medicamento, hay que ver si usted no es hipertenso y todo eso, hay que ver el ambiente, no se le puede decir vaya tome tal cosa porque habría que ver si el ambiente es emocional o realmente es un problema orgánico sí, por su edad. Sería responsabilidad entonces, nuestra sí, o acá sí, de decirle vaya entonces, por sí, su pastillita sí, azul para que lo ayude cuando hay que estudiar. Tenemos llamada y después vamos a realizar la respuesta. Ah, se cayó la llamada. Okay. Sí. Yo tengo una pregunta que realizarles desde que empecé a sentarme ay, aquí. Ay, qué pecado. Algo tiene por ahí, vamos. Ay, pinchita. A ver. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Hablamos del estrés como causa principal. Hablamos también de que a veces no está el ambiente preparado para que se dé ese acto con libertad. Pero mencionaba el televidente que pueden existir otras causas, pero ¿qué otras causas en realidad pueden hacer que uno sienta la pérdida del deseo sexual y no necesariamente es que estás ya desenamorado de tu pareja, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son pues, esas causas? Hay una que es cuando el estrés posparto, que es la depresión posparto, habría que hacer una historia bien exhaustiva para ver, porque cuando es una mujer muy joven o un hombre muy joven, pasa de que puede ser que está teniendo un problema físico y hay que investigar. En el caso de los hombres puede ser algo completamente orgánico que tiene que ver con sus órganos reproductores y habría que ir con un urólogo para que lo revise, ir acompañado del psicólogo para que le ayude y aquí estamos nosotros. Muy importante, además la mujer puede ser que esté en la etapa de la menopausia o premenopausia. Entonces eso es importante porque si ella está en esa etapa, realmente puede que vaya perdiendo y le vaya disminuyendo el apetito sexual. Pero para eso hay que investigar y hacer la historia como decía. Licenciada, ok, vamos a recibir la última llamada y luego por favor tal vez nos pueda compartir consejos finales para tratar de ver cómo podemos solucionar estos problemas y si les prometemos al próximo viernes darle continuidad, sabemos que se deben de estar quedando enchilados, así como cascaritas. Adelante, buenos días, buenos les días, escuchamos. Aló, sí, buenos días, mire, yo tengo una consulta. Adelante. Sí, yo tengo ya como 8 años de casada, ¿verdad? Tengo un hijo que tiene 3 años, pero mi marido hace como año y medio, que absolutamente nada. Ahora, él dice que no tiene a nadie y que tampoco tiene disfunción eréctil. Entonces, no entiendo. Ahora, otra aclaración, tampoco es que yo sea una gorda ni nada, tengo cantidad de enamorados y no estoy mal, pues todo lo contrario. Entonces, para decir, porque es que no, está fea, nada que ver. Entonces, no me explico a qué se deba, pues. Una pregunta, ¿ya fueron a terapia ustedes? ¿Ya descartaron una terapia de pareja para ver qué es lo que está pasando de fondo? No, fíjese que no. Es más, aquí no se podría decir que yo soy la que tengo un carácter malo, porque es todo lo contrario. Él es el que tiene un carácter como que me viviera peleando toda la vida. Ajá. Entonces no soy yo la que le tomo distancia con él, pues, sino que así vive. Entonces, ¿qué? estrés del trabajo, pero ya casi 2 años de estrés del trabajo, pues se no sale, sé. Que la regresa, a ver sí. Habría que ver realmente, porque sería irresponsable de nuestra parte poder agarrar y decir
tal cosa está pasando, porque generalmente pasa que el que más deseo sexual tiene, el que quiere siempre estar haciendo el amor, es el hombre. Entonces, es extraño, es muy extraño de que él diga que no tiene deseo cuando, además, si es una persona joven, es imposible que él no tenga deseo. Habría que investigar bien. Señora, primero busque ayuda, porque la comunicación en estos casos es muy importante. Descarte cualquier cosa y después mire si hay una infidelidad de por medio. A mí me llama la atención algo que quiero remarcar, ¿verdad? ¿Qué genera la falta de deseo, verdad, en tu pareja? Genera esa inseguridad. Claro. Vamos a quedarnos con esto. En la próxima unidad, ¿cómo comprender a la otra contraparte? Porque ya el tiempo nos ha premiado. Yo lo que le quería preguntar es si es normalito, porque ella dijo que un año y algo y nada. No, es grave. Eso es coma emocional de pareja. Hay que buscar ayuda de inmediato. ¿En un rango de un mes algo grave? Es normal. Mes es malo. Un año es grave. Ok, bueno, el próximo viernes prometimos continuar con este tema tan interesante. Sí, estrés, preocupaciones, tristeza, sí. Todo el entorno afecta. Y sí, sabemos que esto pica y se extiende, licenciado. Muchísimas gracias. Carlita, ¿ahora con qué nos vamos? Ahora tenemos preparada una sorpresa. Xochitl está lista con un grupo musical que los va a poner a menearse. Xochitl. Ese tema sí que estuvo caliente y esto se va a poner mejor porque me encuentro con los chicos de Nicoya. Bienvenidos desde Granada. Nos acompañan estos chicos talentosos a presentarnos su nuevo tema musical y por supuesto a dar a conocer la agenda que tienen preparado para este mes. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Contame este tema, ¿en qué se inspiraron y cuál es el nombre? Bueno, este tema es un cover de la nueva grabación de nuestro amigo Los Tarkis. Se escogieron dos temas y son los que vamos a presentar esta mañana. Muy bien, ajá. Y entonces ahora contame cuánto tiempo, ¿ya tienen preparado el video o solamente ahorita tienen el audio? Sí, ahorita hicimos la grabación, se hizo ayer, prácticamente la estamos estrenando ahorita aquí en este canal. Y un tema que quedó muy bonito y esperamos que le guste a todo el público nicaragüense. Excelente. Para los que no han escuchado la música de Nicoya, ellos son bien alegrones y por supuesto están preparados para animar cualquier evento, cualquier fiesta que usted quiera organizar. ¿Cuál es la agenda que van a tener durante estas semanas que vienen? Hay muchas fiestas, sobre todo en este mes de mayo. Así es, muchas gracias por la invitación a esta hermosa revista. Pues la verdad que la agenda está bien apretada. Tenemos, mirá, aquí traigo yo una gran lista. Vamos a estar mañana en el Toro Loco celebrando el 12º aniversario de los Príncipes de la Cumbia con nuestros amigos y colegas de Fusión 4. Por ahí vamos a estar mañana en el Toro Loco. Luego nos trasladamos el 14, vamos para Villa El Carmen. Luego el 21 tenemos cierre de fiestas patronales en San Isidro, Matagalpa. Luego el 22 nos vamos para Darío. Toda la gente de Darío ahí va a estar gozando con los Reyes de la Pachanga. Luego nos vamos el 27 a Diriomo, de donde somos originarios. Ahí vamos a estar celebrando una fiesta muy, muy alegre. Luego el 28, Calle Real de Tolapa. Por ahí vamos a estar. Luego, 29, vamos a estar en Rivas, una fiesta popular. Vamos a estar alternando todos estos eventos con la monumental Banda Cumbia, por supuesto. Y el 30 nos vamos a celebrar a todas las madrecitas y todas las mamacitas de Masaya en el ritmo de la noche. Qué rico, pues no nos atrasamos y aquí en el estudio vamos a bailar toditos. ¿Cómo se llama el tema? Recordámelo. El tema es El caballito loco. Vamos a ver qué tan loco sale con Nicoya. Adelante con la música. Así que estos chicos nos van a poner a bailar a toditos en el estudio. Adelante. Y llegó el caballito loco con Nicoya. Hey.
saludo va para la familia Fuentes. Oye, Dinan Pavón, báilalo con los reyes de la pachanga. Alegres, así que ahorita mismo recorda, ahorita ya vengo con las primeras recargas en este momento, pero vos qué estás haciendo, no me has marcado el asterisco 1090, hacelo ahorita mismo, esta es tu oportunidad, asterisco 1090 completamente gratis, hoy se van 5000 Córdobas que pueden ser tuyos, costándolo, adelanta tu salario en este momento marcando asterisco 1090. Recordá que de vos depende ganarte ese salario. Traemos también un carro y un premio hasta de 50.000 Córdobas. Así que los reyes de Movistar quieren coronarte a vos como el próximo rey. Así que no tenés nada que perder porque la llamada es gratis. Y ponete ahorita mismo a marcar asterisco 1090 porque vengo activando mi tómbola. Recordá que tenían doble cupo los que tenían el 7, el 5 y el 6 en su número telefónico. Vengo buscando el número ganador, es el 880345, terminación 6. Ya se llevó su recarga, el 814724. También se la llevó por marcar el asterisco 1090, el 828567, terminación 8. También se la llevó. Ahora vamos con un programa especial que nos tiene Hailey. ¿Qué tal, Hailey? Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en su segmento Salud y Vida, como siempre compartiendo con ustedes muy buena información.
vamos a dedicarle un pequeño espacio al cuidado de la mujer. ¿Por qué de la mujer? Porque vamos a hablar de nódulos mamarios. Todo aquello abultamiento, aquellas pelotitas que nosotros veamos que aparece en nuestros senos y que nos preocupa, vamos a hablar de eso y, por supuesto, invitamos a la especialista, la doctora Verónica Avilés. Ella es mastóloga, para que pueda aclararnos todas nuestras dudas, que no estemos preocupadas, que nos tranquilice un poco con estos consejos y que ustedes puedan recibirlo y, por supuesto, sean de utilidad. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muy bien, Hayley. Muchísimas gracias por tenerme siempre en cuenta y por invitarme a tu programa. No, gracias a usted por venir. Siempre, siempre este programa es una gran oportunidad para llevar el mensaje a las pacientes. Y es un programa también visto, ¿ya? Entonces es muy oportuno transmitir una buena información a través de acá. Gracias, doctora. Este tema es tan importante. Hace poco, exactamente el día de ayer, conversaba con una mujer de 40 años que me decía: estoy sumamente preocupada porque me ha salido una pelotita en el seno. El año pasado me hicieron un ultrasonido y no lo tenía. Ahora tengo ese abultamiento y estoy sumamente preocupada. Es decir, esto lo digo como un ejemplo, no solamente por esa mujer con la que conversé ayer, sino por muchas mujeres que esto les preocupa y a veces no pueden ni dormir preocupadas, tensas por esta situación. Mira, el nódulo mamario, la masa, la pelota, como le llame a la paciente, es un síntoma y un signo que para nosotros es muy relevante, porque puede ir desde lo no significativo hasta lo extremadamente preocupante. Sí. Entonces, a la paciente le asusta mucho. La paciente generalmente dice: doctora, tengo un nódulo en la mama, pero no me duele, entonces yo no me preocupo. Existe el otro grupo de pacientes que dice: tengo un nódulo en la mama y me es bien doloroso y corro a buscar atención. Entonces, ¿cuándo ese tipo de lesiones debe preocupar y cuándo no nos debe de preocupar? Siempre acá yo he insistido: ¿qué edad tiene la paciente? Antes de que me comience a comentar un síntoma, yo le digo: ¿pero cuántos años usted tiene? Porque la edad es básico, o sea, partimos de la edad, ¿ya? Sí. ¿Cuándo se establece el riesgo? Entonces, toda mujer actualmente, incluso a partir ahora de los 35 años, para nosotros ya establece una edad de riesgo. Entonces, el nódulo mamario puede ser una lesión completamente benigna, ¿ya? Completamente benigna, que no va a implicar ningún proceso de enfermedad, que usted puede tenerlo incluso por el resto de su vida, siempre y cuando sea una lesión benigna. Pero el nódulo o la masa también puede implicar un cáncer. Entonces, estás en las dos vías, ¿ya? Entonces, la edad es para nosotros fundamental. No es lo mismo una lesión o un nódulo mamario en una paciente de 18 años, sí, de 20 años, que en una paciente de 40 años, ¿ya? A pesar de que, y aquí voy a hacer hincapié, que entre los 35 y los 40 años es cuando se da la mayor actividad proliferativa de la mama, ¿ya? Cuando hay una mayor respuesta a la estimulación hormonal. Y las condiciones fibroquísticas y los fibroadenomas son muy frecuentes. Sí. Y esas son lesiones meramente benignas. Que son lo que nosotros le decimos un quiste. No. Nódulo. Estamos hablando de un nódulo sólido. Sí. O sea, los quistes ya los hemos abordado en otras ocasiones, hemos hablado de que son bolsitas de agua. Sí, pero usted mencionó lesiones fibroquísticas. La condición fibroquística de la mama son pelotas duras, uh-huh, ya que tienen áreas o saquitos llenos de agua, pero que lo que predomina es la lesión indurada, ¿ya? Uh-huh. Entonces, en la lesión sólida, ya, esa pelota dura que el radiólogo incluso la observa, la mide y dice: mide un centímetro, mide 2 centímetros, es de bordes regulares o irregulares, o sea, ellos dan sus características. Esa es la lesión que nosotros debemos de tomar en cuenta. Sí. ¿Ya? Entonces, el radiólogo generalmente induce hacia dónde va esa patología, y él puede decir de características benignas o puede decir: no, esta es una lesión que debe de ser evaluada. Pero te decía, entre los
35 y los 45 años cuando la mamá tiene una mayor respuesta a la estimulación hormonal. Y estas lesiones sólidas se producen con muchísima frecuencia y pueden no tener ninguna implicancia de proceso de salud o enfermedad, porque son fibroadenomas, sí, que son completamente benignos y que debe de ser opcional en una paciente si se lo quiere sacar o si no se lo quiere sacar. Sí. Pero ¿qué es lo que hace que aparezcan estos nódulos? Es como te decía, hay muchísima reacción de la mama a la estimulación hormonal. En principio, la mama es un órgano que es hormonodependiente, depende de su respuesta, depende a la cantidad de estrógenos y progesteronas circulantes. Esa edad es la edad en que la mujer tiene la mejor y la mayor respuesta a la estimulación hormonal, y eso pues es lo que hace de que la mama vaya sufriendo cambios. Hay muchas reacciones inflamatorias, esa reacción inflamatoria se da cada mes que la mujer menstrua, cada mes que la mujer ovula, y eso va condicionando o transformando ese tejido mamario en una condición más sólida, que hace de que se vayan dando lugar a la formación de los nódulos, ¿ya? Pero ojo, también es una edad en la cual la mujer comienza a presentar mayor incidencia del cáncer de mama. Y no es cierto, y esto yo siempre se lo digo a mis pacientes, de que le voy a quitar este nodulito para que no se le haga cáncer. El cáncer desde que comienza es un cáncer. El nódulo benigno, si es benigno, lo va a hacer toda la vida. Benigna. Benigno. No va a pasar más nada. Puede ser que crezcan, ¿ya? Puede ser que se calcifiquen, pero no que se conviertan en cáncer. Ok. Una vez que la paciente detecta que tiene este nódulo y va donde el especialista, ¿cuál es el siguiente paso para saber si es maligno o si es benigno? Toda paciente mayor de 35 años que tiene una lesión en la mama, ya de aspecto sólida, debe de ser evaluada por el especialista. El especialista considerará o debe de considerar si es una lesión palpable, hacer un ultrasonido, si está antes de los 40. Sí. Si está entre los 40 y los 50, debe hacer un ultrasonido complementado con una mamografía o viceversa, ¿verdad? Mamografía más ultrasonido. Y luego, de acuerdo a las características clínicas y las características de la imagen, consideramos hacer un estudio diagnóstico más invasivo, como por ejemplo una biopsia por aguja fina, una biopsia por Trucut, que es donde se saca más cantidad de material, o bien hacer la exéresis del nódulo, que si es una lesión benigna, hay que discutirlo con el paciente, si es que se lo quiere sacar, si es que, doctora, no quiero tenerlo, me da miedo. Entonces, la cancerofobia, como nosotros le llamamos, sí, pues obviamente también es válido tomarla en cuenta, porque si tenés una pelota en la mama que no te va a dejar tranquila y así sea, que yo te dé miles de explicaciones de que eso no te va a pasar más nada, pero eso no te va a dar tranquilidad a vos, pues entonces uno dice, ok, te la vamos a sacar. Lo otro que hay que considerar en el abordaje diagnóstico de estas lesiones es que la biopsia por aguja fina no es un diagnóstico definitivo, ya es un diagnóstico presuntivo. Entonces, habrá que valorar si esa lesión debe de ser completamente sacada con el propósito de que sea adecuadamente estudiada. Qué importante eso, doctora. Quiere decir que si una paciente tiene un nódulo, se le hace la biopsia por aguja fina, así es, y sale que es benigno, podríamos tener la duda. Siempre, primero que uno siempre debe saber quién analizó la biopsia, y debe ser en la mama. Ahora pues hay gente experta que nos dedicamos, como usted. Es correcto, que nos dedicamos únicamente a la mama. Sí. Así como yo soy clínica quirúrgica, hay patólogos que nada más están dedicados a la mama, hay radiólogos que nada más están dedicados a la mama. Sí. Entonces uno se hace de un equipo. ¿Ya? Claro. Yo, por ejemplo, tengo un equipo de trabajo con el cual me siento muy segura. Ya, yo ya sé que si yo le mando una biopsia a mi patóloga,
y me da un diagnóstico, es bastante acertado. Claro. Pero aún así, yo siempre le digo al paciente, esta lesión debe ser evaluada histológicamente o no, hasta aquí nomás paramos, tranquila, la podemos dejar ahí, no va a pasar más nada, pues solo le vamos a dar un seguimiento. Le agradezco, doctora, por haber estado con nosotros. Número de teléfono y dirección para contactarlo. 8481-3522 es mi número de celular. Mi clínica, que está en Clínica Linda Vista, de Pizabalente y 2 cuadras al lago, y ahora en el Hospital Metropolitano. Muchísimas gracias. Y una recomendación muy importante es que debemos de conocer bien cuáles son los especialistas que van a estudiar nuestro caso, porque se han dado lamentablemente muchas situaciones de ese tipo, como usted está mencionando. Sí. No conocemos bien al médico o al especialista y no se están haciendo bien los estudios de biopsia. Así es. Y entonces eso da lugar a que el nódulo, si es maligno, se desarrolle. En la mama nosotros siempre tenemos la precaución de decir abordaje de equipo. O sea, no es el mastólogo, es también el radiólogo, es también el patólogo. O sea, los tres somos clínicos y claro, abordamos a la paciente los tres, ya, de tal forma que podamos concluir en un diagnóstico que nos sea satisfactorio a los tres. Gracias, doctora. Yo, de manera personal, pues yo recomiendo a la doctora Verónica Avilés, que es muy profesional, y yo sé que ella es bien cuidadosa y sobre todo, pues, da en el punto necesario para saber si es o no un cáncer de mama. Eso es importante, buscar una persona profesional. Gracias nuevamente y gracias a todos ustedes. Nos tenemos que ir, se nos fue el tiempo rapidísimo. Vamos a un corte y regresamos con más. En el día de tu cumpleaños, desearte lo mejor quisiera y decirte que ojalá cumplas muchos más. En el día de tu cumpleaños, quiero hablarte todo lo que siento. Te dedico un madrigal, mi vida tú, como una cruz en mi pecho tú, como una flor. Al día, TVR. Estamos de regreso y la información que les vamos a presentar en este momento es de mucha, mucha utilidad, sobre todo a nosotras las mujeres y a todas las parejas que viven activamente su sexualidad. Hoy el doctor Alejandro Pérez Fabri, ginecólogo, nos va a hablar sobre las estadísticas, cómo está en nuestro país y a nivel mundial el virus del papiloma humano y por ende muchas enfermedades que conllevan a cáncer. Atento a la información que vamos a brindar en este preciso momento. Bienvenido, doctor, un placer estar con usted esta mañana. No, muy buenos días. Me dejó asustada con la estadística que estábamos conversando fuera del aire. Usted claro, estuvo en un congreso, ha estado capacitándose. Explíquenos un poco qué han presentado especialistas de otros países aquí en nuestro país. Claro que sí. Quiero saludar a los colegas de infectología de Estados Unidos, México, Canadá, Colombia, que están en el Hotel Holiday Inn, el 9º Congreso Nacional de Infectología. Y ahí se abordó muy especialmente un panel sobre virus del papiloma humano, porque los datos que dieron vienen a romper ciertos mitos y tabúes sobre la sexualidad a nivel general. Por ejemplo, quiero mencionarte que la verruga, la cresta de gallo típica, ha subido a 31 millones de casos en todo el mundo, 17 millones de casos de los varones y 14 millones de casos de las mujeres. Antes se creía que la mujer casi no presentaba verruga y ahora está casi jáfana, mitad y mitad con el varón. Ok, muy bien. Muchos de los casos que se registran en nuestro país de cáncer vienen a raíz del famoso del virus papiloma humano y también se cree que el primer transmisor es el varón, o sea, el caballero es el que les transmite a la mujer, pero estos esquemas, estos estigmas están quedando atrás. Así es. Por ejemplo, una de las cosas interesantes que vamos a compartir con nuestros televidentes es que cada 2 minutos fallece una mujer por cáncer del cuello del útero. Y el pronóstico es que aumente un 75% en América Latina.
el número de casos y el número de mujeres fallecidas por esta causa. Imagínense, 75% de incremento si no hacemos algo en nuestro país. Vamos a observar también, ese es un mapa global, pero vamos a observar también en la siguiente lámina cómo esto afecta por género, la mujer y el varón. Y se observa que la mujer tiene más de 1.530.000 casos de muertes, de muerte y de cáncer. Y el varón, se ha incrementado el número de cáncer anal. Existía la creencia antes que la mujer casi no padecía de cáncer de ano. Y en la siguiente lámina vamos a observar que esto no es así. Vamos a observar, estos datos son, digamos, lo último, de última hora, lo más novedoso que nos han reportado esos especialistas de México y Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso del cáncer anal, la mujer tiene 13.000 casos y el varón 11.000 casos. Antes se creía que el cáncer anal en la mujer casi no existía. ¿Qué está pasando? Que muchos varones tienen una conducta bisexual, tienen una pareja varonil, adquieren el virus con el varón y lo transmiten a la mujer durante el sexo. O solo se creía que los homosexuales eran los principales portadores del cáncer de ano, pero estamos viendo que ahora las mujeres, las estadísticas son claras. Las estadísticas son claras. Hay mayor caso de cáncer anal en mujeres que en varones, porque no es una responsabilidad única de las parejas que son homosexuales, sino que hay un incremento en la bisexualidad. También en el cáncer oral, antes se creía que la mujer practicaba más el sexo oral, ahora no. El hombre tiene 13.000 casos de cáncer oral y la mujer apenas 4.400 casos. ¿Esto quiere decir entonces que el hombre está un poco haciendo esta práctica como más común? Más común. Y está adquiriendo las enfermedades por vía oral. Oral, sí. Otro caso interesantísimo que queremos mencionar es que la vacuna en los adolescentes basta poner 2 dosis, no 3 dosis. Okay. Ese es un nuevo descubrimiento que ya fue validado en Estados Unidos y en México. Con solo poner 2 dosis en adolescentes de 10 a 16 años es suficiente. Esto no significa, vamos a aclarar, que estamos induciendo a que los jóvenes ya aceleren su vida sexual. Simplemente que los padres podamos tener la precaución de que nuestros hijos, a la hora de su primera relación sexual, no adquieran ninguna enfermedad. Quiero enfatizar en ese punto porque debe haber una abstinencia, un recato y, si es posible, una fidelidad de la pareja más adelante para evitar tantos casos que tenemos. En Nicaragua cada día hay 3 casos nuevos de cáncer del cuello del útero. Hoy le van a diagnosticar a 3 mujeres en todo el país que tienen cáncer. Mañana, el lunes también y el martes también. Es decir, son 900 mujeres, casos nuevos, y de las cuales fallecen 440. Es decir, más de una mujer muere al día. En Honduras ya se inició una campaña de inmunización en adolescentes. Ahí tenemos cómo es lo que cuando le dan la noticia de que tiene virus del papiloma, puede darle depresión, ansiedad, inseguridad, miedo a tener nuevamente relaciones. Pero eso es un enfoque, digamos, normal. Sin embargo, hay que vencer la ansiedad, el miedo con ayuda profesional. El virus del papiloma se cura, se evita que se riegue. Por ejemplo, aquí tenemos los casos del 2003 a nivel centroamericano. Esto lo publicó el doctor Danilo Medina, un ginecólogo salvadoreño, colega nuestro. Y hace 2 años... Nicaragua ocupaba el tercer lugar, tenía 809 casos y 354 fallecidas. El primer lugar lo tenía Guatemala, después El Salvador, después nosotros en tercer lugar y Honduras el cuarto. Sin embargo, vamos a ver el dato actual del año pasado, el dato actual, y observamos que se disparó de 809 a 900 casos, es decir, 90 mujeres más con cáncer en 2 años, y de muertes de 354 a 440. ¿Qué recomendaciones usted puede, a raíz de todas estas estadísticas que son reales, que estamos viendo, puede darle a las parejas? La fidelidad es muy importante en la unión matrimonial. ¿Qué debemos hacer para seguir evitando estas cifras? La fidelidad, el aseo. Hay que lavarse bien con un jabón líquido sus partes íntimas, varón y mujer, y un jabón líquido por aparte. Evitar que los niños acudan a inodoros donde hay adultos que tienen BPH, porque si no, el niño puede inocentemente contaminarse de verruga y después desarrollar hasta un cáncer. La vacunación de los 10 a los 60 años en hombres y mujeres es clave, porque la vacunación a corta edad da una inmunidad de 5 a 10 años. La inmunidad en el adulto es de 5 años nada más, pero también hay que recurrir a la vacunación. El otro aspecto importantísimo es
el estar informado continuamente. Va a venir en el 2017 una vacuna de 9 cepas que se llama Gardasil 9, que ya estará disponible en Nicaragua para finales del año que viene. Pero mientras ahorita la que tenemos es la Gardasil de 4 cepas, ¿sí?, que es una excelente vacuna y que tiene una protección de 5 años. Muy bien. ¿Dónde está ubicada su clínica, doctor? Esperamos que las cifras que hoy el doctor, luego de recibir un congreso internacional, estamos viendo, y es una realidad en nuestro país, puedan ayudar a que usted, amigo televidente, que tiene relaciones sexuales fuera de su matrimonio, evite para que no se siga desarrollando más enfermedades de transmisión sexual. Claro. En la clínica queda en Altamira, de la Vicky 6 cuadras y media lago, clínica Saint Dominic. El teléfono es 2278-2251 y durante este mes de mayo era una promoción especial en las vacunas para niños, adolescentes y adultos, 2278-2251. Y quiero mencionarte que no solo es por transmisión sexual, hay un 10% que es por desaseo. En un baño, en una institución, en un restaurante donde hay deficiencia en la limpieza de los inodoros, ahí se puede hacer una infección cruzada de verrugas genitales. No es únicamente por transmisión sexual. Entonces, mucho ojo con solo culpar al varón que vos me la pegaste, que andás con la fulana, con la mengana. Hay que acudir al médico porque el médico debe tratar al paciente y no juzgar al paciente. Y hay que tratar de curar el virus antes que el virus. Tenemos 2 años de tiempo antes que el virus de cáncer. Excelente, doctor Alejandro Pérez Fabri, ginecólogo. Hemos hablado del virus de papiloma humano, estadísticas reales en nuestro país. Vamos a cambiar totalmente de tema. Y es que Carla se encuentra lista porque se viene una excelente promoción gracias al nuevo diario y Samsung. Veamos cuál es esta información. Adelante. Muy bien acompañada y con buenas noticias porque ya se acerca, ya estamos en mayo. Hoy ya es 6 de mayo y estamos solamente a pocos días de celebrar el Día de las Madres a nivel nacional, que es este 30. Entonces usted tiene la oportunidad de acceder a esta promoción que se llama Regalarle una nueva curva a mamá, que nos las trae, por supuesto, el nuevo diario junto con Samsung. Y para hablarnos de este tema, en qué consiste, cómo podemos acceder a esta nueva curva, se encuentra con nosotros Isabel Pérez, que ella es gerente de proyecto del nuevo diario, y Yader Mendieta, que es entrenador de país de la marca Samsung. Bienvenidos a ambos. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Y bueno, Isabel, háblanos acerca de en qué consiste esta promoción y cómo podemos nosotros acceder a ella. Ok, bueno, muchísimas gracias por recibirnos en su casa. La promoción para el mes de mayo, Regálale una nueva curva a mamá. Como sabemos, las mujeres estamos dotadas de muchas curvas, ¿verdad? Entonces, esta vez quisimos traer un equipo nuevo, tecnología de punta, que no solo fuera pues para mamá. Las mujeres siempre tenemos que sobresalir, pero en realidad es un regalo para toda la familia. Es una pantalla Samsung Curve de 48 pulgadas que la pueden adquirir en todas las tiendas Copasas del país. Excelente. ¿Cuáles son las virtudes que tiene esta pantalla curva? Buenos días, gracias por el tiempo y el espacio. Bueno, un televisor de diseño curvo ya es especial simplemente por el tema del diseño. Ya es algo diferente a lo que conocemos comúnmente como un televisor pantalla plana convencional. Además de eso, el diseño curvo nos va a dar un toque de elegancia a nuestra sala, pero en sí el diseño curvo nos va a proporcionar una sensación de inmersión en la imagen. Es decir, que cuando nuestras mamás o nuestros padres o cualquier miembro de la familia esté viendo su contenido favorito, sea una película, sea una serie, sea una novela, ellos van a poder sentirse inmersos en la imagen. O sea que cuando la mamá esté viendo la novela y pasa el protagonista favorito y esté ahí, ya se va a sentir que la está besando. Entonces, ¿eso significa? Sí, algo semejante. Lo que pasa es que el diseño curvo da una sensación como de estar percibiendo una imagen 3D, pero mucho mejor aún sin la necesidad de gafas. Aparte de eso, nuestro televisor es Smart TV. Hay un sinnúmero de aplicaciones desarrolladas para, por ejemplo, para hábitos que comúnmente hacen nuestras madres en el hogar, por ejemplo, cocinar. Generalmente ellas son las que preparan los tiempos de comida. Así es. Samsung cuenta con una aplicación que se llama Canal Cocina. Canal Cocina nos permite ver diferentes tutoriales, diferentes recetas de los mejores artes culinarios del mundo. Por ejemplo, hay madres también que les gusta estar en forma. Hay una aplicación que se llama Fitness.
Fitness es como tener un instructor personal en nuestro hogar. O sea, ya tiene de todo la mamá, ya no necesita nada más. Es más, toda la familia está en esto. ¿Cuánto tiempo va a durar esta promoción? La promoción inició el 4 de mayo hasta el 3 de julio inclusive, pero bueno, en realidad es hasta agotar existencia. Agotar existencia y esperamos que esté... En realidad está... Para toda Nicaragua, la cantidad de televisores que se necesitan. Claro. Bueno, muchísimas gracias por traernos esta excelente promoción. Yo sé de que es importante tener siempre, estar siempre a la punta de la tecnología y en este caso ustedes tienen esta oportunidad porque el Nuevo Diario y Samsung les traen promociones y hay que aclarar también de que van a estar a precios de Me Lo Llevo, así que ustedes no pueden perder esa oportunidad, importantísimo, cambiar un poquito la sala y sumergirse, como nos explicaba nuestro amigo, en la programación. Ya cuando nos mire ya va a estar cerca de nosotros, casi nos va a abrazar. Y continuamos con promociones, está Diana lista para darle más promociones a ustedes. Así es, nosotros alegrísimos porque ya se viene tu último chance para vos que dentro de tu número telefónico tenés el 7, el 5 o el 6. Ahorita mismo me marques asterisco 1090, asterisco 1090 son tus recargas del día de hoy, 5000 billetotes también. Y el lunes también traemos mucho dinero en efectivo, así que ¿qué estás esperando? Márcame ahorita mismo asterisco 1090, asterisco 1090, recorda dinero diario, un carro. También Hyundai Ion 2017 para vos si querés olvidar de andarte en la 11. Así que ya estuvieras marcándome asterisco 1090. Sencillito, esa llamada gratis te va a dar esas llaves del carro, los 5000 de hoy y toda la plata que andamos buscando cómo premiarte. Acordate, te queremos nombrar como nuestro rey. Venimos buscando un número ganador en este momento. Es el 813566, terminación 8, se llevó su recarga. El 773900, terminación 3, también se llevó su recararga. Y el 895196, terminación 2, se llevó su recarga. Ahora nos despedimos, ahora vamos con los chicos. Diana, gracias. Yo quiero el carro. Sí, vamos a finalizar rápidamente. Saludos hasta Montreal, Canadá, a unos fieles televidentes de la revista. Ellos son Ricardo Bonilla y Yana Bonilla de parte de su padre, Ricardo Bonilla, que nos miran a través de YouTube. Ustedes nos pueden buscar Revista al Día en YouTube y, por supuesto, ver el reprise y sus saluditos a cualquier parte del mundo. Saludos a Montreal y a todos ustedes que nos ven en diversas partes. Ay, yo me a través de la tecnología. Ayer la felicité, pero creo que no me vio. Hoy está cumpliendo, sí, hoy está cumpliendo años. Felicidades, Maribel Blanco. Que la pase bien y que Dios te regale más. Mis buenas amigas Raquel Obando y Flor Castillo, que hoy están de cumpleaños. Felicitaciones para ellas. Las quiero muchísimo. Tenemos un avance. A ver. Porque vámonos pues, una probadita de lo que ustedes van a ver este domingo, perdón. Este es sábado, ustedes no se pueden perder el programa el sábado. Mañana. Vamos a ver, veamos, veamos. Este sábado en Vámonos Pues, nos venimos a Granada. Daremos un recorrido por los principales lugares históricos y más visitados de la Gran Sultana. Además, disfrutarás de un exquisito vigorón. No puede faltar el momento de divertirnos y es que la noche cae acá en la Gran Sultana y tenemos mucha variedad donde usted puede disfrutar. Al sonar de la marina. Historia, cultura, tradición y gastronomía en un solo programa. ¡Vámonos pues! Sábados 4 y 30 de la tarde, solo por Canal 11. Lo que quieres ver. ¡Vámonos pues! Sin su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital. En el cielo no hay hospital. Te aseguro que te quieres sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital.